Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien con la mejor de las vibras como siempre. En esta ocasión, por fin tenemos una búsqueda de figuras, claro que sí. Como todos ustedes verán, yo trabajo en una plaza comercial, así que tengo que venir sí o sí. Y es por eso que vamos a hacer esta búsqueda. Y claro, con todas las medidas que se tienen que tomar para poder estar en la plaza comercial. Así que vamos a darle. Y claro, con el cubrebocas. Así que acompáñenme, amigos. Y amigos, todos estos días ha estado viniendo mucha gente aquí a la plaza. Y la verdad no, les recomiendo que no salgan. Si no tienen nada que salir, no salgan, para que todos nosotros pues podamos salir de esto muy pronto. La verdad, pues la gente que tiene que trabajar pues tiene que venir sí o sí para pues ganar el pan de cada día. Pero neta, si no tienen nada que salir, no lo hagan. Si no, va a haber un rebrote muy canijo. Entonces les recomiendo eso, por favor. Esta figura de Mr. Fantastic tiene el curioso detalle de que es exclusiva de Sanborns. Pues como verán, la primera oleada de los Cuatro Fantásticos, bueno, no se puede considerar como oleada porque no incluyen piezas Bath, por el cual cada pieza, o sea, cada integrante de los Cuatro Fantásticos es exclusivo de cierta tienda en México. En Estados Unidos son exclusivos de Walgreens, pero en México se distribuyeron en diferentes cadenas. Por ejemplo, Mr. Fantastic es de Sanborns, La Mole es de Liverpool y Silver Surfer es de Juguetron. También está la curiosidad de que la figura de Silver Surfer fue primeramente exclusiva de México. Ya posteriormente se distribuyó en otros países. En las figuras de la Mujer Invisible y la Antorcha Humana, la verdad desconozco en qué tiendas se distribuyeron en México. La verdad que nunca las he visto exhibidas, sí las he visto en Marketplace o en Mercado Libre, pero en tiendas como tal no las he visto. Si ustedes saben de qué tienda fueron exclusivas, comenten aquí abajito. Sigamos con la búsqueda. Aquí tenemos una figura de Guardian, el cual es un integrante de un escuadrón tipo Avengers, pero de Canadá. Se encuentra al 30% de descuento, pero la podemos conseguir en otros portales más barata. También por este lado tenemos una figura de Vulture, pero parece ser que le robaron su pieza Buff. Por favor, chavos, no hagan esto. Y aquí no hay nada más relevante, nada más unas figuras de Songbird. Y por este lado tenemos una de Nakia de Black Panther. También están estas figuras Benflex, las cuales son para los más pequeños. Y aquí ya nos encontramos con las Dragon Stars. Ah, caray, caray, caray. Bueno, calma, sigamos. Aquí tenemos este Krillin, tenemos este Gogeta en fase 4 y por acá atrás tenemos a Gohan, claro que sí. Y de este otro costado tenemos las nuevas figuras de los Caballeros del Zodíaco. La verdad que están muy geniales. A ver si después conseguimos una para el canal, ya que están muy, pero muy cool. Si ustedes quieren adquirir estas figuras, les recomiendo se vayan a Amazon ya, porque se encuentran en oferta a un precio de $599. Este precio ya es en oferta porque su precio original es de $749. Así también se encontraba en la tienda donde estábamos viendo estas figuras. Aquí están todos los integrantes de esta wave: Sagitarios, Pegasus y Gemini. Ya en caso de que no alcancen esta promoción aquí en Amazon, se pueden ir a walmart.com. Aquí se encuentran las tres figuras a un precio de $6.19 y $6.29. Y aquí en la búsqueda he encontrado estas figuras de Black Widow. También están estas de Unidos, las cuales también están muy, pero muy chévere. Y por este lado vemos cómo tienen arrumbadas todas estas figuras de Dragon Stars y de Marvel Legends. La verdad que es una lástima.
Y hasta aquí el video de hoy. La verdad que quería mostrarles más, pero no había como que algo relevante. Había más figuras de lo mismo, figuras básicas de Avengers, una que otra Marvel Legends que ya hemos visto antes. Y además me estaba quedando sin batería. Pero espero que pronto podamos tener una búsqueda que sea más sustanciosa y mostrarles más figuras. Espero que hayan disfrutado de este video. Si fue así, dale manita arriba y suscríbete para más videos así. Así que nos encontramos pronto en contacto para un nuevo video en Martileo Vlogs. Hasta luego.